Muy buenos días desde Zafra. Estamos celebrando la Feria Internacional Ganadera y 562 Feria de San Miguel. Hoy es día 3 de octubre y son el tercer día de feria, uno de los días que más afluencia de público se registrará. Como vemos, estamos en los aledaños del polígono industrial Los Caños, donde ya podemos observar que casi no quedan huecos de aparcamiento. Este aparcamiento lo habilita el ayuntamiento todos los años y ya se está quedando pequeño. Miles de personas están llegando en estos momentos y son las 11 de la mañana. Dentro de una hora aquí no cabe ni un alfiler. Ahora vamos a conectar con nuestro compañero Manolo Amaya, el reportero que no calla, que se encuentra en los aledaños del pabellón Banesto, para que nos muestre toda la feria y a la vez haga sus entrevistas típicas a todos los visitantes en estos días. Manolo, ¿nos estás escuchando, Manolo? Efectivamente, nos encontramos en la puerta del pabellón Banesto de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Aquí en Zafra les vamos a enseñar a todos ustedes el gentío y la gente que van a entrar hoy en Zafra, día de feria. Se calcula, según fuentes municipales y autoridades, que habrá unas 300.000 personas. De acuerdo, pues que tengas mucha suerte. Después nos vemos para tomarnos una cervecita. Hasta luego. De acuerdo, compañero. Ahora vamos a comenzar la visita. Acompañarnos. Buenos días, señora. Le vamos a hacer una pregunta. ¿De dónde son ustedes? De Jerez. De Jerez de los Caballeros. De Jerez de la Frontera. De Jerez de la Frontera, de Cádiz. ¿Cuántas veces han venido a la feria? La primera vez. ¿Y qué le parece lo de la feria? Acabo de entrar. La primera parada es esto. Veo muchísima gente y muchísimos autocares. Y supongo que estará bien. ¿Y nos darán de comer o no? Sí, en varios sitios. No se puede. Que disfruten ustedes de la feria. Vale, vale, venga. Muchas gracias. Estamos en el punto de información de la Feria Ganadera de Zafra dentro del pabellón Banesto. Vamos a preguntarle a este señor, por ejemplo, su misión. Buenos días, caballero. ¿Cuál es tu misión aquí en la feria? Pues en este punto la misión es informar a los visitantes que vienen a solicitarnos la información pertinente. ¿Y cuánta gente calculáis que acuden hoy? Pues la verdad que desde primera hora de la mañana hay muchos visitantes en la feria, pero la verdad no sé decir el número exacto de los que pueden venir. Ahora mismo calcularía que han pasado por aquí en torno a las 20.000 personas aproximadamente. Muchas gracias, que tengas una buena feria, ¿vale? Venga. Gracias. Venga, nos encontramos en la puerta, vamos a entrevistar a otra mujer. ¿De dónde es usted? De Francia. ¿De qué lugar? De Chartres. De Saga, de Francia. Fíjate de dónde viene la gente, de Francia. ¿Y qué le parece la feria de Zafra? Muy bonita, muy bonita. Me da frío. Le da frío. O sea, le gusta lo de la feria. J'aime bien, oui. Muchas gracias, que disfrute. Merci, au revoir. De tocina, Sevilla, ¿no? Sí. ¿Y qué le parece la feria de Zafra? Todavía no la he visto. Pero bueno, a primera muy bien, mucha gente. Muy bien, mucha gente. Porque disfrute. Hay que comprar. Disfrute ustedes de ella, ¿vale? Muchas gracias. Buenos días. ¿De dónde son ustedes? Nosotros de Almendralejo. De Almendralejo, ¿vale? Más cerquita. ¿Y qué le parece la feria? Oh, estupendo. Nosotros esto ya es una tradición que venimos de hace muchísimos años. O sea, que viene y mucho. Coja y todo, vengo aquí. ¿Y le gusta, verdad? Y nos gusta. Y con mi hermana. Y mi nuera. Y mi hijo. Todo, venimos 11 y gastamos todo lo que traemos, hemos cobrado y media paga la dejamos aquí en el Zafra. Me parece muy bien, yo me alegro mucho, y muy bien, que disfruten ustedes mucho de la feria, ¿vale? Gracias. Estamos dentro del pabellón Banesto, estamos en el sector multiservicio, donde vamos a comentarle a este señor una de esas. Paso, te va. Buenos días, caballero. ¿De dónde son ustedes? De Albacete. De Albacete. Bueno, Valencia en la fábrica. Valencia en la fábrica, Albacete. ¿Y qué tal la feria de Zafra? Pues muy bien, llevamos aquí muchos años y viniendo y está todo muy bien. ¿Y qué le parece la cantidad de gente que acude? Hoy está bien, hoy va a ser un día, el boom de la feria de Zafra. Muchas gracias, que tengan mucho negocio, ¿vale? Vaya, familia, ¿de dónde son ustedes? De Pozo Blanco, Córdoba. De Pozo Blanco. Todas son de Pozo Blanco. ¿Y qué le parece la feria de Zafra? Estupenda, estupenda. Es el primer año que vengo. Es la primera. ¿Y han visto ya las naves de los ganados y esas cosas? No, eso no hemos ido. Estamos aquí con las cosas. Hay que verlo porque eso es muy bonito. Ya tenemos porque hasta las 7 no nos vamos. La morcillita, el chorizo, el quesito. Con dinero de maravilla, porque pasáis una buena feria de Zafra. Pues, vale, gracias.
Como están viendo ustedes, los stands están a tope de gente. Están entrando por un lado y saliendo por otro. Y todos están haciendo un gran negocio. Eso es muy bien para la Feria de Zafra. Estamos aquí con otro señor que está vendiendo cerámica. ¿De dónde son ustedes? De Salvatierra de los Barros. ¿De la provincia de Badajoz? Sí, sí. ¿Y qué tal le parece la Feria de Zafra? Bueno, pues acaba de empezar. Yo creo que por ahora bien, ¿no? Ya veremos el final cómo termina. ¿Y cuánta gente ve? Que ¿hay mucha gente o...? Sí, normalmente lo que suele ser fin de semana sí suele ver mucha gente. Eso no quiere decir luego que toda compre, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay. Muchas gracias y mucho negocio, ¿vale? Venga, gracias. Venga, hasta luego. Como están viendo, estamos en el pabellón de Cárnica, aquí en la Feria Ganadera. Vamos a hacer una entrevista a los señores que hay por aquí. ¿De dónde son ustedes? De Huelva, venimos de la Sierra de Huelva, Aroche. De Aroche. ¿Y qué le parece la Feria? Pues bien, estupenda. ¿Es la primera vez que viene? No, todos los años. ¿Y de gente y eso qué tal? La veo flojilla, parece que la veo esta mañana yo floja. Pero hay mucho. El sábado, otros años, ha habido más gente. Pero hay mucha gente, es muy temprano todavía. Hombre, sí, es temprano, pero vamos. A probar jamón, ¿no? A probar jamón y todo lo que haya por ahí. Bien, y a los toros luego a la tarde. Que disfrute usted mucho la feria, ¿vale? Gracias. Estamos con un tendero aquí. ¿Qué tal la feria? Muy bien. Este año va bien. ¿Y qué le parece la gente que hay? Hombre, pues bastante bien. Nosotros llevamos aquí ya muchos años y esto va cada año mejor. Cada año mejor. ¿Y calcula que van a vender todos los productos que tienen aquí? Eso quiero. Suerte y mucho nuevo. Venga, gracias. ¿Dónde son ustedes? De un pueblecito de Cádiz, de Arco de la Frontera. De un pueblo de Cádiz, de Arco, nada más. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez, sí. ¿Y qué le parece a simple vista? Pues al principio, vamos, lo estoy viendo bien. Acabo de entrar, vamos, llevamos poco tiempo, pero vamos, lo veo perfecto, sí. Y ve que hay mucha gente, ¿verdad? Mucha. Pero vamos, que eso es bueno, que venga gente bastante. Bueno, pues muchas gracias y que disfrute de la feria, ¿vale? Vale, gracias, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Buenos días, vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde son ustedes? Yo soy de aquí, de Zafra. Los dueños del stand son del País Vasco. ¿Y qué tal? ¿Cómo va la feria? Muy bien, de lujo. Hay mucha gente, se venden muchos quesos. El doble que el año pasado. Buena, buenísima. Buenísima. ¿Y el jefe? ¿Quién es jefe? El jefe es... No, este es un trabajador saliendo. Bueno, pues mucho negocio, ¿vale? Vale, la calzada. Muchas gracias, ponte así mirando. De Puebla de la Calzada, Badajoz. Sí, Puebla de la Calzada. ¿Es la primera vez que viene a la feria? No, ya he venido varios años. ¿Y qué le parece a la feria? Pues una feria extraordinaria. Extraordinaria, perdón. Muy bien, pues me alegro que disfrutes ahí, ¿vale? Gracias. Un saludo, hasta luego. Nos encontramos en la puerta del pabellón institucional. Vamos a entrar hasta un vistazo. Estamos en el pabellón del Ayuntamiento de Zafra, donde, como ves, están dando degustación de jamón a todo el mundo. Fíjate la gente que hay por ahí. La gente está degustando de jamón gratis. Es un concurso de cortadores de jamón. Y como estás viendo, están repartiendo jamón a todo el mundo. Estamos viendo el pabellón de Salvatierra de los Barros, de toda la base de cerámica. Todos los pueblos de la comarca tienen su representante. Estamos en el pabellón de Corderés, donde están los mejores corderos de Extremadura. Le vamos a hacer una pregunta a esto. ¿Cuántos corderos se hacen estos días? Pues ayer fueron 24, creo. ¿Y hoy? Hoy no sé, los cabrones no los he contado. ¿Pero hay mucha gente o no? Sí, bastante. ¿Y es todo para la Cruz Roja, el beneficio? Sí. ¿Y cómo se te da a ti eso de cortar pan? Bien. No te puedo... ¿Te gusta lo de la Feria de Zafra? Me encanta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a echar un vistazo a los corderos, para que más cerca. Vente para acá. Ven para acá. A ver, venga usted para acá. Está comiendo el tío. Estamos directamente con uno de los cocineros. ¿Cuántos corderos van a preparar hoy, calculáis? Calculamos, no, hay 24, la parrilla llena. ¿24? ¿Y se consumen todos hoy?
Ayer hicimos 24 y me vi negro para dar servicio, vamos. ¿Y hoy que hay muchísima gente? Pues antes se acabará. Tendré que correr más para servirlo. O sea, ¿y es un beneficio para la Cruz Roja también? Va todo donado a la Cruz Roja. No, las raciones, todo el dinero que se recauda va para la Cruz Roja. Me parece muy bien, porque tengas mucha suerte y mucho negocio, ¿vale? Venga, gracias. Como están ustedes viendo, estamos en el recinto hípico, donde se está haciendo una demostración de monta por un caballo y un caballero, a ver la gente que están acudiendo. Es que aún es temprano, pero fíjense ustedes cómo está el pabellón este también. Aparte que la Feria de Zafra es muy grande. Vamos a ver si visitamos todos. ¿De dónde son ustedes? De Cama, Sevilla. De Cama, Sevilla. ¿Es la primera vez que vienen a la feria? No, venimos todos los años. ¿Y qué le parece la Feria de Zafra? Muy bien, muy bien. Nos gusta mucho. Pues yo me gusta que le guste y que lo disfruten ustedes, ¿vale? Muchas gracias, buenas tardes. Vale. Aquí en la feria. ¿De dónde es usted, caballero? Pues de Villamartín, de la provincia de Cádiz. Villamartín, de la provincia de Cádiz. Varias gente vienen de Cádiz. ¿Qué le parece la Feria de Zafra? Pues a mí me ha encantado. Es la segunda vez que vengo y bueno, he repetido. Buena señal. ¿Y la gente que hay, que le parece bastante, poca o...? Yo creo que cada año hay más gente. La primera vez yo no recuerdo tanto. Si esto ha sido un pasillo de gente, vamos, un corredor de personas que impresionante. Pues me alegro mucho que le guste y que disfrute usted mucho de la feria, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a ustedes. ¿De dónde son ustedes? De Fraile. Fraile, ¿de dónde, qué provincia? Provincia de Jaén. De Jaén. ¿Y qué le parece la Feria de Zafra? Muy bien, hemos vuelto, ya hace 15 años que estuvimos y hemos vuelto, ¿sabes? Hace 15 años que estuvieron aquí, ya han vuelto. ¿Y le han notado el cambio? Pues yo lo que me parece que sí, está mejor repartir la cosa y mejor orientar y con estos datos, mapas de información, pues se pueden desenvolver mejor. Pues muy bien, que disfruten ustedes de la Feria de Zafra, ¿vale? Muchas gracias a ustedes. Hala. Estamos en el pabellón de la cinegética, donde las aves y eso, pero es prácticamente imposible entrar con los gentíos que hay. Como están ustedes viendo, hay muchísima gente. Les vamos a entrevistar aquí a este señor. Una pregunta, ¿de dónde es usted? Nosotros venimos de Cádiz. ¿De Cádiz, Cádiz? No, de una pedanía, del BBG, del Parmá. Del Parmá, del BBG. Es que hay mucha gente de Cádiz por aquí. ¿Qué le parece la Feria de Zafra? Muy bien, muy bonita. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez, sí. ¿Le parece bien, no? Sí, sí. Y animada gente, ¿verdad? Sí, hombre, aquí no se cabe. Pues muy bien, que disfrutéis, ¿vale? Nada, gracias, hombre. Como están viendo, hay muchísima gente en la genética. Vamos a preguntarse. Buenos días, caballero. ¿De dónde es usted? Pues yo soy de Tordón Jimeno, de Jaén. De Tordón Jimeno, Jaén. Hay gente de Jaén también por aquí. ¿Es la primera vez que viene? Pues en concreto, sí, yo sí. ¿Y qué le parece la Feria de Zafra? Bien, estupendo. Mucha gente. Mucha aglomeración es lo que encontramos, sobre todo en esta zona de aquí atrás, pero luego bastante bien. Todo. Todavía os queda mucho que ver, ¿no? Sí, nosotros vamos a intentar verlo todo, aunque esto es... Esto es muy, de muy... Vamos, que vamos a andar hoy en cantidad. Hay muchos metros cuadrados para ver. Sí, sí. Bueno, porque lo disfruten, ¿vale? De Quintana, vale. De la Serena. De Quintana. ¿Viene todos los años a la feria? Sí. Llevo viniendo ya varios años. A exponer los perdigones y las cosas suyas, ¿no? Sí, a exponer perdices y reclamos, sobre todo. Y bueno, también vendemos cacería. ¿Y qué tal le parece lo de la feria esta de Zon? Bien. Viene muchísima gente y bueno... A tanta gente como viene, pues siempre se vende algo. Pues muchas gracias y mucho negocio, ¿vale? Gracias a ustedes. Andar. Vamos a trompicones. Esto es la Feria de Zafra, señores. Esto es la Feria de Zafra. La gente, las miles de gente que hay. Sí, como estaba viendo, no nos podemos ni mover. Pero bueno, vamos a intentar. Le vamos a preguntar a esta cabra qué tal está... Aquí la Feria de Zafra. ¿Qué le parece a usted, señora cabra, la Feria de Zafra? Dice que muy bien, pero bueno, ¿cuántas veces viene usted a Zafra? ¿Ha venido más de una vez? Dice que sí, que sí. Dice que no quiere. Pero bueno, vamos a seguir con... ¿De aquí de Zafra?
¡Hombre! ¡Uno de Zafra! Hemos preguntado a cientos de personas y no había ninguno de Zafra. Uno de Zafra, el primero de Zafra. ¿Qué te parece este año la feria? Tan magnífica como siempre. ¿Y de gente? Estupendo, esto está a rebosar. Eso es bueno. De otra manera. Eso es bueno para nuestro pueblo, ¿verdad? Para todo. Y para ello. Y para la ganadería, y para la industria, y para todo. Muy bien, pues yo me alegro mucho y que te sigas disfrutando, ¿vale? De acuerdo. Nos estamos amigo. Caminando a ver la nave de los caballos, de razas morfológicas de distintos tipos. Vamos con todos estos visitantes, vamos detrás. Vamos a ver qué nos encontramos. De los caballos, como estamos viendo, la cantidad de caballos que hay expuestos es muy grande, de todo tipo, blancas, de colores, de todo tipo. Vamos a ver si le hacemos alguna entrevista a algún señor. De Puerto Llano. De Puerto Llano. ¿Y es la primera vez que viene a la Feria de Zafra? Sí. ¿Y qué le parece? Que hay mucha gente. Hay mucha gente. Y demasiado. Pero está bien esto, ¿no? Sí, está muy bien. ¿Va a repetir? Quizás que sí. Que lo pase bien. Muchas gracias. Hasta luego. Yo soy de un pueblecito de Sevilla. ¿De un pueblo? ¿Cómo se llama? La Luisiana. ¿Y cuánto, es la primera vez que viene? No, suelo venir bastante. ¿Qué le parece la feria? Wow, esto es maravilloso y más a nosotros que nos gustan mucho los bichos. Ah, que viene con los críos. Sí, yo vengo con el nieto aquí, la señora de todo. Ah, sí, sí, nos encanta, porque es que nos encanta mucho. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte para disfrutar de la entrevista. ¿De dónde es usted? Yo de Bujalance. ¿De qué provincia? De Córdoba. De Córdoba. ¿Y es la primera vez que vienes a la feria? La primera vez. ¿Y qué te parece? Muy bonita y vamos, de lujo. Muy grande, ¿no? Muy grande. Todavía no te has cansado, ¿no? No me canso. Ya lo te aquí hay por rato. Por la noche me lo dirás si estás cansado. Por la noche te lo diré. Venga, que disfrute de la feria. ¿Vale? Muchas gracias, igualmente. Adiós, ¿usted? Yo de Córdoba. Córdoba capital. Córdoba capital, va. Es muy bonita. Es la primera vez que vengo, es muy bonito. Muy bien. Me ha gustado mucho. A mí también me gusta que le guste a usted. ¿Eh? Me gusta a mí que le guste a usted. ¿Eh? Para repetir, ¿verdad? Para repetir. Yo ya llevo 2 años. Ya lleva 2 años. Y cada día me gusta más. Y llevan regalitos ya para. Y ya llevamos regalitos. Y vamos a comprar más, nos vamos a comprar. Eso es muy bueno. Vale, pues muchas gracias. Venga, vale, hasta luego. Posición de los vehículos. Vamos a pasar. Venid con nosotros, vamos a acompañarnos. Estamos viendo todo tipo de vehículos que están en venta, todas las marcas de vehículos. A ver si vemos algún señor para hacerle una entrevista. De la nave para ver las vacunas, la raza vileña negra ibérica. Pase con nosotros, vámonos. ¿De dónde es usted? Yo de Almendralejo. Bueno, vengo de Almendralejo, pero no soy de Almendralejo. ¿Y qué tal le parece la feria? Muy bonita. Ha venido más de una vez, ¿verdad? Cada año. Le gusta, ¿no? Porque 5 años cada año. Me alegro mucho de usted, ¿vale? Venga. Viste que mucha gente no quiere ser entrevistada, vamos a entrevistar directamente nosotros al toro, al animal. Señor toro, ¿qué le parece la feria de aquí de Zafra? Dice que se lo está pasando bien, que no está mal. ¿Y cuántos pesa usted? 698 kilos. Muy bien, pues nada, que te vendan a gusto, ¿vale? Venga, vale. No sé. Vamos a hacer una entrevista. Nada más que preguntar dónde eres. Buenos días, ¿de dónde son ustedes? De Jaén. ¿Y qué? ¿De Jaén? De la Carolina. De la Carolina, buen restaurante. ¿Qué le parece la feria de Zafra? Muy bien, muy, muy completa. La mejor que he visto hasta ahora. ¿Es la primera vez que vienes? Aquí sí. ¿Y te ha gustado? Venís acompañados todos, ¿no? Sí. Muy bien, pues me alegro mucho y que paséis un buen día, ¿vale? Gracias. Venga, hasta luego. Venga, habla todo. Ahora quieres hablar todo lo que quieras. ¿A usted qué le parece la feria de Zafra? ¿Eh? ¿Qué te han traído aquí sin querer o queriendo? ¿Qué? ¿Cómo está eso, eh? Te han traído sin querer, ¿verdad? Muy bien, pues yo me alegro mucho que te guste estar aquí. A ver, que tengas buen día. Vale, venga, un besito. ¿Y qué te parece la feria de Zafra? Es muy bonita, muy bonita. ¿Es la primera vez que viene? Primera vez que vengo. Hay de todo, ¿verdad? De todo. Pues no. Está viendo los caballos, ahora las vacas y... ¿Para no aburrirse? Nada. ¿O que hace falta dinero? Come bien. Exactamente. ¿Y
¿Y tú qué tal? ¿Vienes? ¿La conocías ya? Yo sí, yo vengo viniendo varios años, ya le estaba diciendo el año pasado, nos quedamos con ganas de venir y quería que él la viera. Y muy bien. Y la gente que te ve, hay mucha gente, ¿verdad? Muchísima gente. Yo la verdad es que el sábado no me gusta venir mucho, pero bueno. Muchas gracias, que disfruten. Aquí, como están viendo, comienza el Real de la Feria. Está viendo la cantidad de gente que están para arriba y abajo. Y esta es la primera calle que vamos a visitar. Vamos a dar un paseo para ver la gente que hay. Como están viendo ustedes, el ambientazo que hay son solo las 12 de la mañana, 12 y cuarto, y fíjate la gente que hay por las calles. No se puede ni andar, pero están haciendo todo el mundo mucho negocio. Esta es la Feria de Zafra. Vean ustedes las paellas que están haciendo aquí estos señores, y ya están comiendo. Caballero, una pregunta. ¿Cuántas paellas se han tomado ya la gente aquí? Pues con esta hace ya cuatro. Cuatro paellas ya este año, y son las una de la tarde nada más. ¿Y qué tal la feria? La feria va poquito flojo, pero ya se va viendo un poquito más personal. Yo creo que sí, que vamos a triunfar. Muy bien, pues yo me alegro de que tengan mucho negocio. Venga, igualmente. Aquí estamos viendo unos buenos bocadillos, unas buenas tostas de jamón, aquí las tienen preparadas. Y la vitrina con su comida, los pollos, la caldereta, el rabito, están muy bien preparadas esta gente. Ustedes pueden ver y apreciar aquí de todo tipo de artículos, son desde el cuero, las botas, cordelería, cosas para las monturas, los caballos, bares, bazares. Vean ustedes aquí a la derecha les vamos a enseñar donde están preparando otras buenas paellas. Fíjense ustedes cómo embullecen la cocción. Caballero, buenos días. ¿Cuántas paellas ha preparado usted? Dígame usted. ¿Cuántas paellas ha preparado? De momento una, pero por lo menos 6 o 7 haremos. 6 o 7 haremos. ¿Y qué tal le parece la feria? Muy buena, hombre, va bien. Sí, ayer fue mejor que el año pasado. Ayer fue mejor que el año pasado. Sí, fue mejor, sí. Entonces hoy esperemos que sea también mejor que el año pasado. Estamos aquí bueno, con los guarnicioneros estos. Y esto es lo típico de toda la vida de la feria de Zafra. Aquí el esquilón grande y el esquilón pequeño. Hay cantidad de gente vendiendo aquí, comprando. Le vamos a decir, le preguntamos a un dueño de estos señores. Venga usted con nosotros. Caballero, le voy a hacer una pregunta, por favor. ¿De dónde es usted? Yo de Jaén. ¿De Jaén, Jaén? ¿Y qué le parece la feria de Zafra? Bien. ¿Bien? Sí, es que acabo de llegar casi. Ah, hay mucha gente, ¿verdad? Sí. Bueno, que disfrute ustedes y pasen un buen día, ¿vale? Gracias. Vamos a preguntar a quién es un dueño de esto. Buenos días, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva la feria? Bien. Bien, ¿no? ¿Usted de dónde es? De Mérida. ¿Y vienen todos los años? Sí. ¿Y qué le parece lo de la feria? Bien, bien, muy bien. Mucha gente, ¿verdad? Sí, demasiado. Y esto es lo típico de toda la vida. Lo típico. Con permiso voy a tocar el campano, que siempre. Esto es lo típico de toda la vida. Al pastor. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la feria? Estupendamente. Estupendamente. ¿De dónde es usted? De Alfarnate. De Alfarnate, un pueblecito de Málaga. Un pueblecito de Málaga. También es de lejos este hombre, un pueblecito de Málaga. Y te parece bien esto, ¿verdad? Oh, estupendo. Mucha gente y muy contento con todo esto que hay. Bueno, con ganas de venir otra vez. Nos empademos, porque disfrutes y que lo paséis bien, ¿vale? Igualmente, hombre. Muchas gracias. Buenos días, nos encontramos aquí con nosotros. ¿De dónde es usted? De Salamanca, Guarnicería Los Muñeros. Guarnicería Los Muñeros. ¿Y qué tal la feria? La feria hoy muy bien, muy bien. Muy contento, muy contento. Mucha gente. Buen día, no hace mucho calor, bien, todo bien. ¿Y le parece a usted que va a hacer buen negocio, no? Espero, espero, eso nunca se sabe. ¿Pero viene todos los años? Sí, ya está en mi séptima edición. Muy contento de estar aquí. Muy bien, pues me alegro mucho y que tenga mucho negocio, ¿vale? Muchas gracias. Aquí estamos viendo a un señor que se está haciendo la compra, está comprando un mono para la caza. ¿De dónde es usted? De Comares, Málaga. Málaga, otro señor de Málaga. ¿Qué le parece? Comares, no, Comares. Comares, Málaga. Comares, Sevilla. Comares, Málaga. Sí. Comares, Málaga. ¿Qué le parece la feria de Zafra? Estupendamente. ¿Es la primera vez que viene? No, la segunda vez. ¿Y le ha gustado, verdad? Muchísimo, sí. Señor, sí. Que ha repetido. Joder. Sí. Pues me alegro. He venido a comprar monos y a comprar cosas. Me alegro mucho. Claro, que para trabajar. Que lo pase usted bien y que disfrute, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Estamos en el corral de los ganadores. Vamos a ver unos ganados merinos. Vamos a entrevistar a uno de los vencedores.
¿Qué le parece a usted el premio que le han dado? ¿Y está usted contenta con ese premio? Ahora, como verá, valdrá usted mucho más dinero. Estamos en la nave del porcino, o sea, los guarros. Vamos a echarle un vistazo. Las crías, como están viendo, crías y de marranas grandes. Como verán, hay muchísima gente también visitando estas instalaciones. Buenos días. Buenos días, caballero. Vamos a hacer otra entrevista. ¿De dónde es usted? Yo soy de Zafra. ¿De Zafra? Pero vivo en Chipiona. Muy bien. ¿Y qué le parece la feria? Hombre, la feria de Zafra es la mejor del mundo. ¿Y la gente qué hay? Yo llegué ayer por la tarde, ayer no había demasiada gente, pero parece que ahora se está animando la cosa, ¿no? Muy bien, entonces me alegro mucho y que lo pase bien, ¿vale? Nosotros nacimos aquí hace mucho tiempo, pero vivimos en Chipiona. Y he promocionado la feria de Zafra en Chipiona. Tengo una tienda y en Chipiona he puesto el cartel, he puesto los programas de feria. En fin, yo soy muy orgullosa de ser de Zafra y promociono mi feria allí donde voy. Muy bien, pues muchas gracias, eso es lo que queremos. Vale, que lo pase bien. A vosotros. Estamos bajo el monumento de la raza merina. Vamos a visitar ahora la nave para ver toda la exposición que hay en el interior. Vamos con nosotros, venimos para verla. Les hemos demostrado un pequeño muestrario de lo que es la feria de Zafra. Como es tan grande y tanto tiempo, no tenemos más tiempo para hacerle, para que no hacerle muy pesada la vista esta tan amena que tenemos. Hasta otro día y hasta otra feria, ¿de acuerdo? Desde Zafra, Manolo Amaya, reportero que nos calla.